Carlos San Nicolás, soy Sergio y... ¡Caro! Muy bien, bienvenidos, pues vámonos directos con el nuevo tutorial. El paso se llama golondrina. Conectamos derechas abajo, izquierdas arriba. Damos un giro, y aquí al momento de llegar Caro del giro, vamos a dar un ligero jalón para que se enrolle. Se enrolla, mi mano derecha va arriba en su cuello, y mi mano izquierda va en su espalda. La regreso, una, y al decir dos, la enrollo, ya va a quedar enfrente de mí. Mi mano izquierda es la que tengo extendida. ¿Ok? Aquí la voy a regresar. Nada más vamos a acomodar en el cuello. La suelto. Va a caminar hacia adelante de mí tres tiempos. Uno, dos, tres. Y se va a echar dos giros para abajo. Una, dos. La regreso dos. Y terminamos el paso. ¿Ok? Lo vamos a hacer de esta posición ahora. Conectamos, acuérdense, derechas abajo, izquierdas arriba. Damos el giro, estiro y me voy directamente con mi mano derecha a su cuello y mi izquierda va a su espalda. ¿Ok? La regreso con dos giros. Una, dos. Mi mano derecha se queda abajo y la izquierda es la que tengo extendida. ¿Ok? Doy medio giro o un cuarto de giro y me la acomodo a mi cuello. Suelto, camina hacia adelante el 1, 2, 3 y se va por abajo. Una, dos giros. Dos giros de regreso para la desemborrachada, porque acuérdense que los giros por abajo son medio pesados, despacito explicándolos. Y ya hacemos el corte libre. Por última vez, acuérdense, derechas abajo, izquierdas arriba. Giro, estiro y acomodo mi derecha arriba en su cuello y mi izquierda en su espalda. Acuérdense que de esta posición la voy a regresar dos tiempos, dos giros. Uno, dos. Acuérdense, ella enredada en adelante de mí, yo atrás, y mi mano izquierda va extendida. Aquí de volada la acomodo, no es ni giro, es medio giro, un cuarto de giro, y la acomodo en mi cuello. Mi mano derecha está en su espalda y mi mano izquierda está aquí. Suelto a la izquierda, dar un 2, 3 hacia adelante y se va por abajo. Uno, dos. Esos dos giros de su espalda, mi mano tiene que estar bien pegada a su espalda, porque si no, descoordino yo porque la despego y ella puede hacer un movimiento medio abierto ahí, así es que yo la apoyo estando a mi izquierda en su espalda para que gire un poquito más perfecta y que tenga un poquito más de confianza en el giro. Ya después, ya acuérdense que son dos giros y el corte libre. Por última vez y nos vamos bailando. Derechas abajo, izquierdas arriba, estiro y se queda en esta posición. Acuérdense, mano derecha arriba en su cuello y mi izquierda en su espalda. Regreso una, dos giros, ella delante de mí enrollada y mi mano izquierda bien extendida para que luzca el paso. La acomodo, quedamos lateral viendo enfrente, suelto mi izquierda, camina un 2, 3 hacia adelante y se va por abajo. Una, dos giros, regreso dos, marco y se va. Ok, espero les haya gustado, el paso se llamó, se me va el nombre. Golondrina, muy bien, se me van los nombres de tantos pasos, pero ya saben, compartirlo, comentar de dónde nos ven, también me gustaría saber desde dónde nos ven, y pues nos despedimos bailando, vámonos con Golondrina. Ven a mí, entrégame, toda mi pasión es más.
darle like o algún comentario que tengan, ya saben, aquí está la caja de comentarios, y si no, un privado al WhatsApp, no hay ningún problema, estamos para apoyarlos. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.